Senyores i senyors, recta final, de seguida Sergi Pàmies amb nosaltres, però abans Macarena Gómez. Mira, t'haig de dir, Macarena... Me siento, me siento. Bueno, sí, com vulguis. Ah. No? Sí, sí, escolta'm. ¿Qué tal? Molt bé, i tu? Estoy muy contenta de estar aquí. Es que lleva muchos años sin venir a TV3. Ya no me queréis. Vine como hará 20 años. ¿Cuánto tiempo habéis tardado en volver a llamarme? Saps què passa? Mira, quan has entrat... A mi, sempre els personatges que has fet últims em fan una por terrible. Ja. I dic, a mi em farà por aquesta mirada penetrant que tens. Però no, has entrat i ja m'has... Eres muy gracioso, porque tú haces... Me hace miedo, ¿no? En català se dice me fa pot, sí, ¿no? Sí, em fa por. Me fa pot, y en castellano me da miedo. Pero yo soy una chica muy maja, en el fondo. Soy muy buena, sí, ¿eh? Sí, sí, pero los últimos papeles que has fet... Es porque mi padre dice que yo tengo una mirada penetrante, subyugadora y adhesiva. La Macarena Gómez, de fet, es nascuda a Córdoba, pero vius a l'Empordà. Vivo en l'Empordà, sí. En una masía. Sí, me casé con un chico de la, bueno, de Girona, no, nacido en Barcelona, pero de Girona de toda la vida, mi marido. ¿Y vius amb cavalls, vius...? Sí, con animalitos, con un cerdo, patata, alpacas... No, alpacas... ¿Alpacas? No, alpacas tengo tres, tengo una llama, tengo conejos, tengo pavos reales... ¿Qué más tengo? ¿Las alpacas tienen nom? No. ¿No? No, porque yo no las distingo. Yo las llamo Melchor, Gaspar y Baltasar. Ah, no, el que sí que m'han dit és que a la vostra masia es fan unes festes importants. Claro, muy divertidas. Claro, invitamos a todo el poble y a los pueblos de al lado. Viene todo el mundo. ¿Quieres que te invite un día a una de mis fiestas? Sí, sí, tota aquesta entrevista és més perquè em convidis. Sí, para que te invite. Però com és el teu dia a dia allà? O sigui, clar, tu ets una persona que treballa molt. Tu estàs allà a la finca, treballes? Hombre, o sea, trabajar en la finca poquito. No, hombre, no, en la finca. Hombre, hay que levantarse, abrir a los caballos, abrir a los animales, darles de comer... Això ho fas tu, sí. Cuando no está mi marido, claro que lo hago yo, por favor. Y además me hace muy... ¿No has visto nunca ningún vídeo de cómo te hacen caso por la...? Es muy divertido. Además, vienen como a la hora que les tienes que meter ya como a dormir, vienen a avisarte de que es la hora, ¿no? De que los metas en la cuadra. Y bueno, tengo un huerto que yo, el huerto lo trabajo poco, todo hay que decirlo. No, soy más de ciudad que de campo, no te voy a mentir. Doncs no has triat un lloc gaire... gaire de ciutat, no? Ahí no te lo pilles, no. No has triat un lloc gaire de ciutat. Eso no te lo entendí bien. Has escogido. Claro, que no he escogido yo vivir en el pueblo. Sí, no, en la ciudad, que has escogido el pueblo. Claro, sí, pero porque es bonito vivir entre el pueblo y la ciudad, si no es un rollo vivir como todos los días en el pueblo. Y vas y vens molt. Eso es lo que mola. Per cert, acabes d'estrenar pel·lícula. Ir combinando. Als cinemes es diu Desmadre Incluido. Sí, Desmadre Incluido. És aquesta. No pasa nada. No pasa nada. No se vayan, no se vayan, por favor. ¡No hay motivo de alarma! ¿Qué tal si les doy un bono de 6 sesiones para el spa? El lunes entra en vigor el estado de alarma. ¿Cómo? Estamos acordonados por el hotel, porque al parecer ha surgido un virus de eso que puede ser mortal, pero tranquilo. Entre que yo esté aquí no va a salir ni yo. En realidad esto del coronavirus es una exageración. La culpa de los chinos. Son cosas de los chinos. Bueno, quiero decir que son cuentos... O sea, cuentos... Això es diu Desmadre Incluido. I aquí, en aquesta pel·lícula, hi interpretes la Guadalupe. Quin és el teu paper en aquesta pel·lícula? Explica'ns-el.
Jo, cuando me... qué vergüenza, luego no me acuerdo, porque hace tanto tiempo que la rodé, que me dicen, ¿cómo es tu personaje? Es un personaje que se troba atrapado en un hotel, claro, que está en cuarentena, sí, en plena pandemia. Sí, en verdad hay otra que es la responsable, que es esta chica, Carmen, interpretada por Pilar Ordóñez, que es maravillosa. Pilar vive aquí en Barcelona y hace lo del Tupper Sex, esto, la obra de teatro del Tupper Sex. Sí, que es maravillosa. Y entonces ella es como la responsable del hotel y yo soy, según ella, la becaria, pero ella es un desastre, ella es antipática, ella se cree que yo le quiero quitar el puesto y es incierto. Yo lo que quiero es que el hotel marche bien, porque encima resulta COVID, todos confinados en el hotel y hay que intentar poner una solución. Y ella es inepta y entonces yo le relevo en el rol de como de jefaza. ¿T'agraden aquests papers més còmics, a tu? ¿Són els que et fan sentir millor? A mí es como preguntar qué quieres más, a papá o a mamá. Yeah. A mí la comedia, a mí me gusta mucho. La comedia es dificilísima de hacer, sí, sí. Yo creo que en la comedia tienes que tener el don para ser actor cómico, puedes aprender a base de experiencia, pero se tiene o no se tiene. Yo creo que nací un poquito como con ese don. No me considero la mejor actriz de comedia del mundo, pero sí me considero una grandísima actriz de cine de terror, por ejemplo. ¿Por qué? Por esa mirada que tengo penetrante, subyugadora y agresiva. Bueno. Escúchame, ¿qué te iba a decir? Escúchame, me gusta mucho hacer comedia y lo que más me gusta es poder combinar. De repente has hecho drama, pues ahora quiero hacer comedia para reírme. Me canso de hacer comedia y ahora quiero hacer una película de terror. Un poquito. Però tu realment... És que si em fas aquesta mirada, em mates, eh? Dale, dale. No, anava a preguntar, perquè ara ha començat el Festival de Sitges. Sí. Uf, estoy agotada. Que tu ets la musa del terror. Me encanta, es el mejor festival de cine del mundo. Sí, senyor. El Festival de Sitges. Aparte que Sitges es una ciudad, pueblo que es Sitges. Sí, és un poble, crec que és un poble. Espectacular, me encanta, preciosa. M'agrada més Vilanova. Es el mejor festival que hay. Hay un buen rollo en Sitges. Pero tú sabes lo que mola de ese festival, que puedes estar comiendo, o sea, a lo mejor al lado de Quentin Tarantino y puedes hablar con él, saludarle. O sea, no existe como esa especie de no clasismo, pero da igual que seas una estrella o seas un friki que está haciendo tu primer corto. Todos nos mezclamos y se crean unas sinergias maravillosas. Y eso es importantísimo en nuestra profesión. Tu vas estar molts anys, és cert, mirant, sense mirar ET, perquè et feia molta por? Sí. Yo vi ET con 4 o 5 años. Claro, yo nací en el 78. ¿Cuándo se puso ET? ¿Qué año salió? Yo creo que tendría 5 años y me dio un miedo espantoso. ¿Però per què? Porque 82, es la del 82, ET. Porque yo pensaba que ET, y si abría el armario por la mañana para coger ropa, para ir al cole, me iba a aparecer entre la ropa. Si iba al baño, iba a salir del váter. Si estaba en la cama, me iba a aparecer debajo de la cama. No sé, me daba un miedo espantoso. Nadie lo entiende. Doncs... tenim una sorpresa per tu, avui. Ai, un muñeco de té. No, ho faré. Ai, per favor. No, el que sí que he vist també és que fas molta moda, no? Ets com model també de moda. A mi me gusta la moda. Que si hago moda, no, sí. Me gusta la moda, pero bueno, yo he aprendido de moda. Yo no era una chica que se preocupara por la moda. Pero te han visto en de model. Ah, una vez, yo de modelo, en un programa de mi amiga Teresa Helbig, hace muchos años, que no sé si salió en TV3, por cierto. Ahí fue la primera vez que hice de modelo. Más de modelo no he hecho, ¿no? Teresa Helbig es una de las exponentes, máximas exponentes. No es solo la mejor diseñadora de Barcelona, para mí es de las mejores diseñadoras del mundo. Y no lo digo porque sea amiga mía y la quiero, es que realmente es, tiene un talento, no un talento, sino una humildad, además como diseñadora y como persona, que es digno de alabar. Doncs amb tots vostès, Teresa Helbig, senyors i senyors. Thank you.
A més, què tal? Tessa, com estàs? Sou amigues, no, més a més? Sí, de fa molts anys, a més. Com us vau conèixer? Jo m'acuerdo, tu t'acuerdes? Sí, sí, sí que me'n recordo. Doncs ens vam conèixer, va aparèixer pel showroom, tenia una estrena d'una pel·lícula, i em va dir, Teresita, es que no me podrías dejar un vestido, tal... I saps allò que et dius? Va ser un match de les dues molt in love i ahí empieza, no?, nuestra història. Sí, es que jo era... O sea, eso será como ahora 18 años, algo sí, así. 18, 20 o más. Años. Yo era una actriz, no, yo no era una actriz conocida, entonces yo tampoco sabía a quién acudir a pedir ropa, tampoco me dejaban. Y me hablaron muy bien de ella y yo pasé a su showroom y la vi. Me enamoró todo lo que hice, a mí me daba hasta vergüenza decirle, oye, Teresa, yo iba al Festival de Cine de Venecia a presentar una peli. Yo iba de acompañante, la peli no era mía, y le pedí a Teresa un vestido y ella, sin conocerme de nada, me dejó uno, que de hecho salió en La Vanguardia, ¿tú sí, te acuerdas? Sí, me acuerdo perfecto. Iba monísima y desde entonces yo siempre se lo agradeceré cuando eres una actriz totalmente desconocida y alguien confía en ti, y Teresa lo sabe, que se lo agradeceré toda mi vida. De fet, hi ha un vestit molt, molt mític, no?, dels Goya del 2019, que et vas posar, que també el va fer la Teresa, el podem veure. Saps aquest era un vestit que se'n va parlar moltíssim. Però moltíssim, va ser espectacular. Fins i tot la Macarena em trucava i em deia, escolta, que un taxista m'ha dit que increïble el vestit. Clar, sí. Què és el que intentes explicar, Teresa, amb els teus vestits? Home, jo crec que el que... Teresa Helbig, el seu ADN, a part de fer peces artesanals i que perdurin el temps i amb innovació i tal, és empoderar la dona. O sigui, al final és la forma de presentar-te al món, la forma de presentar una pel·lícula i aleshores sentir-te segura, crec que és molt important a l'hora de vestir una prenda. Per exemple, la reina Letícia, que també la vesteixes, també busques aquest caràcter més fort o busques també vigilar que no es mengi el rei? És complicat, aquí, no? No, complicat. Aquí no hi entres. Aquí no hi entro, exacte. És favorir-la amb ella, que es senti guapa. És més, el primer cop que es va vestir amb un vestit que era molt, molt curt, va ser, no saps, la Celioparda, realment. I com és? És a dir, ella truca, ella s'hi posa o et deixa fer? No, ella escolleix què li agrada i aleshores ja tot es desencadena, no? La prova, tot. Clar, i és més fàcil vestir la Macarena Gómez, per exemple, o, en aquest cas, l'uniforme d'Ibèria? Perquè l'uniforme d'Ibèria ara també és el teu disseny. Clar, o sigui, és més complexa, però nosaltres estem acostumats a vestir, o sigui, a mida, a fer, saps, qualsevol tipus de cos de dona. Però aleshores una uniformitat que sentin guapos, elegants... Però mira, aquest és l'uniforme d'Ibèria, escolta. No, és espectacular, és espectacular. No, estan encantats. A tu et diuen benvinguts al vol així i ves no l'enlaires abans d'hora, eh? No, ha sigut un procés, ja et dic, de 2 anys de feina molt intensa, però el resultat és magnífic. Magnífic. Yo me río porque cada vez que cojo un vuelo de Iberia digo ¡eso lo ha hecho mi amiga Teresa! ¡Lo ha hecho mi amiga Teresa! Me siento súper orgullosa. Pero Teresa tiene razón en una cosa, cuando vistes de ella te hace sentir muy segura y además ella se da cuenta. Cuando me pruebo un vestido me dice... Y desfilo un poquitito en el showroom y dice, no es tu vestido, o por la forma de andar sé que es tu vestido con el que te sientes guapa y cómoda. Això és molt important, sentir-te còmoda, sentir-te que és el teu vestit. És a dir, et pot ensorrar un dia un mal vestit? Jo crec que sí, que et pot ensorrar. O sigui, no hauria de ser així, però sí, jo crec que sí. Estic convençuda. T'ha passat a tu, Macarena? Ensorrar és que no... És que te hunde en la miseria. Sí, totalmente, te tienes que sentir, sí, un vestido con el que no te sientes guapa, cómoda, claro, igual que un mal zapato, un mal zapato sí que te hunde en la miseria, no? Sí. Com ho fas? És a dir, quant de temps pots dedicar tu a un vestit? Buf, amb una col·lecció ben bé són 6 mesos d'una feina molt intensa. I amb un vestit en concret, clar, és complicat, perquè has de fer la glacilla, la prova, passar-ho a la tela... Nosaltres que construïm les teles, saps?, que es fan totes a l'atelier, però d'hores, no sé, poden portar setmanes i fins i tot algun mes. Hi ha aquest punt d'assaig-error, imagino, també, no?, de fer una cosa, desfer-la, llançar-la... Sí, com que t'ho imagines i després no és... Prueba-error, sí, així funciona. Clar, és un art, al final vosaltres dues es connecteu perquè feu una cosa que és molt artística, les dues, no? Yo creo que también conectamos porque es que
Yo admiro a Teresa como diseñadora y, bueno, además es que la quiero como amiga, la admiro como diseñadora y a mí una cosa que me encanta de Teresa, bueno, dilo tú, a ver si vas a decir. No sé. Que a ella le gusto como actriz también, sí, ¿no? Es que a mí m'agrada molt el cinema, yo soy una malaltissa del cinema de toda la vida y aleshores m'encanta veure-la amb aquests papers de terror. Lo bordas. Hi ha una cosa per això que no em quadra amb la Carena, que és aquesta fascinació que tens per les Barbies. Ja. No quadra, que me gusta el imatges... terror i la Barbie. No, ho dic perquè tens un estil i un gust extraordinari, no? I després et veiem, ara veiem les imatges. Ah, te estás metiendo con la gente que tiene gusto por las Barbies. Mira, a ver, et veiem, això són les teves Barbies. És a dir, tu tens... Esta Tina Turner, no? Fotografies amb tot de Barbies que tens a casa, entenc, no, Macarena? No, pero estas son muy pocas. Estas son las que tenía en casa aquí en el campo. En Madrid tengo muchas más. ¿Tú coleccionas Barbies? Sí, estas de Basquiat, diseñada por Basquiat. ¿Sí? Sí, pero yo te voy a decir una cosa. Yo cuando empecé a coleccionar, cuando empezaron a salir las Barbies de edición limitada, yo a lo mejor tendría mis 12 o 13 años. O sea, sería yo creo que a partir del año 90. Y fue cuando empecé a comprármelas, que yo hice una cosa muy mal, que las sacaba de las cajas y no, hay que guardarla, ¡ay, sí! Hay que guardar la Barbie en la caja. Y yo la sacaba, esa ya no la he sacado. Pero con las Barbies que tenía antes de ser Barbie de colección limitada, ¿tú qué te crees que hacía? ¿Qué te crees que hacía? No lo sé, yo... Le cortaba el pelo... Ah, sí, ¿eh? Bueno, las rajaba, les hacía de todo. El perro me comía el pie, las vendaba... Yo... Es que... Ya hacía digo películas que aquí... de terror con las Barbies. Ya digo yo que aquí... A ver, ¿se va a ver algo por aquí? No, no, no. El que... Mira, te he portado una Barbie, avui, per tu. Ay, ¿de verdad? Sí, que entri Xavi Canalías. Mira, aquesta. Aquesta és la Barbie de Col·lapse. Imagineu-vos. Però que maravilla. I per què ese vestido en particular? Porque es el Ricard. Oh, pero ese, claro, verdad, ese traje, pero estoy con... ¡Ah! No t'ho esperaves, això. Però... Que maravilla. Espera, espera. Espera que... No, ara, ara fliparàs, ara fliparàs. Jo, perdona, però jo, Teresa, això ho trobo molt hortera. No! Però, hombre, ¿tú sabes tener esto en mi estantería y acordarme de ti? Clar! Cada dia que cada me levante dia. Lo vea, esto es una però, maravilla. És dir, les Barbies són una icona de la moda, Teresa, o no? No, però és curiós perquè no diu una opera. No, jo no soy muy Barbie, no és una muñeca que me chifle, però jo, en canvi, vam fer un aparador a l'any 80 i alguna cosa, al Boulevard Rosa Pedralbes, però vam agafar les Barbies i vam fer barrets, arracades, les vam maquillar, o sea, les tuneamos. Esas son las más, ¿eh? Claro, pero o sea, a mí, tú sabes, me gustan mucho las Barbies que son personajes de películas. Yo tengo Escarlata O'Hara, Lo que el viento se llevó. El personaje, no sé, Glenn Close en 101 Dálmatas. Tengo muchísimos personajes y las vestidas por diseñadoras. Me falta la Barbie Teresa. No, hem descobert, de fet, hem descobert que hi ha una febre amb això de les Barbies. Era per un moment. Què passa? És que no ho sabeu. O sigui, avui ha vingut Samantha Fox. Sí. Sí. Samantha Fox té una Barbie. I m'ha dit Samantha Fox que et doni la Barbie Samantha Fox per tu. Bueno, que t'ho espera, eh? Però... Yeah. Bueno, perfecte. Samantha Fox. Però això és per mi, eh? Ah, no, aquesta és per Ricard. Ah, jo, que mal home, Macarena, però ja té durada de col·lapse. La vols tu? La vols? Me l'ha regalat per mi, de veritat? Sí. Ah, no, home, si però si és d'ella personal. És d'ella, és d'ella. Si me l'ha regalat, no te la puc regalar. De fet, se'n troben molt poques. De fet, jo vaig una mica Barbie avui, eh? Sí, ja et veig, ja et veig. Avui estàs molt... Ui, lentejuela, lentejuela. Bueno, escolta, el que deia, ja, o sigui, no ets l'única que col·lecciona Barbies, hi ha molts col·leccionistes de Barbies, i hem anat a conèixer la que té més Barbies de tot el món. Viu a Alemanya, que no li has. Alemanya, Düsseldorf, té 18.500 Barbies. La gent, doncs al·lucinareu. Però no faci aquesta cara, Macarena, eh? Que estic en ansiedad. Jo, me encantaría tener tanta. Doncs vinga, si voleu anem a veure el reportatge de la Bettina amb aquest Wall, amb aquest Guinness Wall. No, Record Guinness. Que Record Guinness. Record Guinness. Però us vull contar una cosa. No! No puedo? Después. Después, mira, 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 mira.
Bettina, ¿per què t'agrada tant la Barbie? I like Barbie so much because I have played a lot of in my childhood with these dolls, and now it is a remember for my childhood, and it is a very good Spielgood. Quina va ser la teva primera Barbie? My first Barbie doll was a Mitch doll, and I have got this doll in, I think, 66, and she's very nice. I l'última Barbie que et vas comprar, quina va ser? The last time I have bought two Barbie dolls because I have seen the movie very often. I like this movie very much and I like the dolls very much too. I de totes aquestes Barbies que tenim aquí, quina és la teva preferida? I will show you my favorite Barbie doll. This is a twist and turn Barbie doll. This one is from 67 and she has the second Barbie face and she has real lashes. And I like the very nice clothes and yes, her long hair. And I like this doll very much. M'agradaria saber també quina és la Barbie que té més valor per tu. The most expensive doll is the first Barbie doll, and she is from 59. If you will buy this doll now in this time with a box and in no plate-based condition, you must pay 10,000 euro. Has calculat mai quants diners t'has gastat amb tota aquesta col·lecció de Barbies que tens? No, I haven't calculated the whole price. Creus que gràcies a la pel·lícula Barbie s'ha convertit en l'actualitat en un referent feminista? I think it's very important for the woman, yes, for the feminist woman, and but I think it's very important for the man too. Doncs ja ho veus. Què et sembla? Però, ¿sabes una cosa? Què? ¿Sabes que ayer empezaba en Madrid una convención de Barbies que me escriben todos los años para que acuda? Además, que llegas en tu hotel, te dan tu mochilita, te dan tu pase. No. Es maravilloso. Me encanta, sí, sí, pero no he podido, porque claro, como he ido al Festival de Sitges y he venido a tu programa, ara, molt bé, molt bé. És això. Prefería venir a Colab que ir a la convención de Barbies. Escolta'm, saps què em va dir la Bettina? Què? Que amb tota la col·lecció de Barbies que tens podria comprar almenys dues cases. Doncs jo no dubtaria. Me lo creo, me lo creo. Perquè té autèntiques joies, eh? Sí, sí, sí. Té, com estava comentant també la Macarena, Barbies de Chanel, de Louis Vuitton, en té dels 60, 70, 80... Però això, per exemple, aquesta moda de la Barbie torna, és a dir... Sí, torna, perquè han fet molt perquè torni. La pel·lícula jo l'he vist dos cops. Em va agradar. La primera part m'ha gustat. El món de Barbie està fantàstica i els dos actors són extraordinaris. Fan molt bé. Tot això ho puja molt. El veurem Barbies pel carrer, ara, de cop i volta? M'encantaria. No sé, jo he vist gent... El cinema era graciós, però la gent anava vestida. Ah, sí? Home, que et preguntis això... Yo me fui a ver la película Barbie con las dos amigas de mi hijo, de 8 años. Estaba en el pueblo, digo, ¿quién se viene conmigo a ver la película? Per cert, Teresa Helbig, que aquí avui ens ha acompanyat, és Premi Nacional de Disseny de Moda. I tant. Després de 30 anys d'allà lluitant. Sí, senyor. Fa meravella, de veritat. Busqueu, si no ho coneixeu, perquè descobrireu grans, grans records. Moltíssimes gràcies. Un plaer. Per haver vingut avui a Col·lapse. Macarena Gómez, Teresa Helbig. Quina meravella. Look up, you have it all.